Así es. Sí, bueno, yo no sé. Tendrías que hacer una prueba algún día que vinieras a Bogotá, porque yo no sé si esto es un tema también cultural. Quizás no pueda pasar lo mismo acá. Quizás las mujeres sean diferentes. Sí. Qué mentiras. Yo robé el número de una chica fitness en el gimnasio. ¿Cuándo fue eso? En jueves también. Sí, miércoles, jueves, robé un número de una chica de Bogotá. Eso fue la primera vez que robé un número en el gimnasio. ¿De Bogotá? Sí, ella era de Bogotá, entonces tu hipótesis es una mierda. Y ella estaba muy, era muy guapa. Era muy guapa, era muy guapa. Bueno, puede ser que ella sea la excepción. No, ese fue sábado, creo, en la mañana. Sí, robé ese número y hablamos sobre almorzar, tal vez en el domingo. Pero después ella como respondió como más tarde, o sea, no, ya tenía planes, probablemente no. Entonces hablamos, pero no va a pasar porque ella va a Bogotá hoy. No, es que sea de Bogotá y viva en Medellín. No, vive en Bogotá, entonces va a regresar. Estaba aquí por un festival. Sí. Estaba viajando, estaba como de vacaciones. Sí, pero este trasero que tenía, en serio, qué rico. Vea que las rolas también tienen sus buen traseros. No, pero yo sería un hombre muy feliz. O sea, con eso todos los días. O sea, sabes, este carne es el tuyo. Eso es la vida, ¿no? Es como, es una gran parte de la vida, una relación, sexo, etc. Tienes eso, sabes. Eso es muy importante. Es como tener un carro, un Ferrari, un supercarro. Es lo mismo. Donde no funcione bien, baila, algo está pasando y toca cambiarlo. Pues sí, o sea, es una parte fundamental de una relación y de eso depende también la conexión de la pareja, el vínculo, todo, también depende mucho de eso. O sea, es que yo recuerdo que yo le preguntaba a mi terapeuta, ay, no, es que yo no siento, o sea, como deseo por mi pareja y eso no es normal. Me decía, bueno, no eres tú. Quizás sea tu pareja. Entonces, si tú calla que puede ver esto, cállate. Sí. No siento algo, papi. Papi. No, pero en serio, tiene que haber como mucha atracción, mucho deseo, inclusive después de que lleven mucho tiempo juntos, donde esa vaina se muera. Grave, porque entonces, ¿qué, hermanos? ¿Amiguitos? No, qué pereza, tiene que seguir habiendo eso siempre. Ya cuando uno esté viejito, de pronto, pues ya no le engañes a uno, no sé. Pero si eso no fluye, es grave a nivel de relación, ¿no? O sea, tiene que servir, tiene que funcionar. No digo que todos los días, pero pues sí, al menos. No tanto tiempo. No todos los días. Pues, David. No, terrible, sí. Que lo dejen descansar a uno. Era la zona aburrida. O sea, tu edad, si no hay sexo todos los días, obvio que debe ser sexo todos los días. No, pues claro, es que a eso me refiero con lo que te digo acerca de la atracción, el gusto, el deseo. ¿Cómo no puede pasar nada? Bueno, a no ser de que no haya un tiempo suficiente o que las parejas no convivan todo el tiempo. Es diferente que uno viaje mucho y no estén juntos todo el tiempo. Ajá. Pero si yo veo que mi pareja está ahí conmigo al lado, pues yo le hago. O sea, si existe ese deseo, esa atracción y esas ganas, ¿no? Cuando eso se muere, ahí ya la relación como que, ¿a dónde va? Sí. Porque es importante, súper importante. Claro, sí. Listo, esa es mi teoría. Y entonces, planes para esta semana, trabajar. ¿Vas a grabar más? Sí, más tarde, pero ahora tengo varias de comuna, yo tengo un poco de laureles, yo tengo la ciclovía, quiero hacer esos videos muy, muy buenos, porque hay la oportunidad que van un poco más virales que normal, ¿no? Entonces ahí tengo que poner... Este tipo de videos que me acabas de mostrar, los tienes que editar. Me imagino que los vas a unir, les vas a hacer como... Yo voy a hacer dos. Voy a hacer los los normales, los clips, digamos. ¿Qué es eso? Voy a hacer los clips normales, o sea, eran parte de dos videos, ¿no? Entonces voy a subirlos como un video normal, pero también voy a hacer como un video cortado, solamente con las interacciones de las chicas, digamos. Uh-huh. Por eso te digo que hacer como un trabajo de edición, un poquito. Sí. Pero no te quita mucho tiempo, ¿no? No, pero eso un poco, si quieres hacerlo bien, o sea, no es como, no es de 30 horas, pero es como, quiero hacerlo bien, con bien introducción de los clips y tal vez poner un poco voz encima, explicar unas cosas, hacer un buen thumbnail, o sea, hacer todo de eso. Especialmente ese con interactuando con 8 chicas en un día, eso pasó, eso va a ser, puede ser popular. Uh-huh. Va a ser popular. Quiero verlo ya, ya quiero. Porque ¿sabes? Es como, o sea, cuando lo muestras como real, ¿no? O sea, yo no estoy cortando cuando me rechazaron los dos que lo hicieron, ¿no? Es como mejor hacerlo real, ¿no? Obvio, y eso es lo que más vende. Esas sí. Cosas así. Por ejemplo, cuando tú me lo mostraste, yo me quedé como en el suspenso, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué van a hacer? Y uno se engancha, porque es una historia real que está pasando justo en ese momento, muy diferente a videos que existen en YouTube miles, pues, donde sale la persona hablando, y si el tema no es muy bueno, pues no lo ven, ¿sí? Sí. Es que yo, llego por primera vez a tu canal y yo veo un video así, yo me quedo viéndolo hasta el final, porque quiero saber qué pasó. Uh-huh, eso engancha. Ya sí, voy a empezar con esto hoy, si tengo tiempo. Es como, también tengo algunos interesantes, también tengo un video como una, eso fue hace unas semanas, donde robé el número de una chica de Bogotá y salimos la semana después. Y te he dicho eso, esta situación. Yo fui, y su madre es como, ah, hola, hola, y pasó. Y yo regresé 10 minutos, entonces tengo que ver si están ahí todavía, porque me señalaron, literalmente. Y eran, la madre tenía dos hijas muy hermosas, especialmente la otra, pero también la otra era bonita. Entonces hablé con ellas como 15 minutos ahí grabándolos y robé su número al fin, obvio. Pero no tengo cuando yo tenía el número desordenante, pero eran muy interesadas. Eso se ve fácilmente, como que están así, hola, hola, todos los tres. Bueno, ya quiero empezar a ver ese tipo de contenido. Es muy bueno, todo ese contenido así de este estilo. Yo creo que cuando empezó YouTube, habían varios canales de YouTubers que hacían contenido como de bromas en la calle. Uh-huh. Y pasaba en la vida real, o sea, no era montaje, eran cosas reales que pasaban, y esto vendía muchísimo, o sea, a la gente le encantaba este contenido así, tan real, ¿sí? Cotidiano, eso gusta mucho. Vamos a ver cómo te va con tu experimento. Yo estoy segura que te va a ir súper bien, súper.